guarda de hacer tu voluntad ese día. Honra a Jesús con todo tu corazón. No hagas en él algo que aparte a tu mente del gran amor que muestra siempre el Señor. El sábado es un día especial, en él puede mi alma descansar. Dará la casa de Jesús, me llena de gozo. Dará alabanzas al Creador, hoy que la cruz por mí murió. Sabía que habría iniquidad. Y si el hombre pecaba, Dios el Hijo vendría en su lugar a morir por la humanidad. Y como les iba diciendo, niños, Dios creó todo perfecto, pero bueno, alguien quiso dañar todo su plan. ¿Qué pasó? Y bueno, Sofía, ya vamos a ver lo que pasó con la existencia de los ángeles y el inicio de la historia de la humanidad. ¡Vamos todos, niños! Había armonía y cantar. Las estrellas del alba todos juntos adoraban a Dios. Hasta que se halló maldad en aquel querubín protector. Tenía odio y envidia en su corazón. Anhelaba ser como Dios. Se rebeló y luchó, y a muchos aunque les engañó, tuvo que ser echado de la presencia de Dios. Cuando no había cielos, no había lunas ni estrellas, y el sol sospechaba brillar. Desde edades eternas y principio de todo, en el comienzo que no tiene partida. Cuando no había
corazón que no tiene partida. Cuando no había cielos, no había lunas ni estrellas, el sol sospechaba brillar. Que se da eternas, escuchándole el pan la mano. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas de todo el mundo que están conectados a través de las páginas de Reforma Visión. Buenas noches, mis queridos amigos y hermanos que están conectados a través de las páginas de Reforma Visión, Reforma Estéreo, en Facebook y también en YouTube a través del canal de Reforma Visión. Estamos aquí ya listos para iniciar la última conferencia sobre el Apocalipsis. Así que esperamos que con la ayuda de Dios ustedes puedan estar listos también para recibir esta temática tan importante de Apocalipsis capítulo 12, donde estamos estudiando el tema La mujer en el desierto,
bajo la serie La Mujer, el Niño y el Dragón. Así que les agradecemos mucho por estar conectados en esta noche de Santo Sábado. Queremos saludar a quienes ya se encuentran aquí en la plataforma y dejan sus mensajes en el casillero del chat. Queremos saludar a nuestra hermana Esperanza Villavicencio, que dice: muy buenas noches, mis apreciados hermanos y hermanas, feliz sábado. Feliz sábado también para usted, mi querida hermana Esperanza, que ella nos está sintonizando desde Loja. Verónica Mejía de Lucas dice: feliz Santo Sábado, estimado pastor y hermanos, Dios nos bendiga. Un abrazo, mi querida hermana Verónica. Ella se conecta desde la ciudad de Bahía de Caracas. Luis Castillo dice: feliz sábado de ser hermana Teresa desde La Aurora. Un abrazo para mi hermana Teresita y también para su querido hijo Luis. Que el Señor me los bendiga. Es una alegría tenerlos aquí en el programa Desde el Púlpito, que está siendo transmitido por Reforma Visión, Reforma Estéreo y las páginas de la cadena Libertad. Madeleine Montaño Cruz dice: feliz sábado, hermanos, desde Amazonas, Perú. Así que ya tenemos a nuestros queridos hermanos del Perú conectados también en la línea del canal de Reforma Visión en Facebook y en YouTube. Jesse García dice: feliz Santo Sábado, mis hermanos. Saludos también para ti, Jesse, donde quiera que te encuentres. Teddy Mercedes López Rivera dice: feliz sábado, hermanos. Feliz sábado, mi querida Teddy. ¿Desde dónde nos estás escribiendo? Es muy importante saberlo, así que puedes escribir desde dónde nos estás sintonizando. Esmeralda Vera Zambrano dice: feliz sábado, bendiciones para la hermandad desde Vinces, París Chiquito. Un abrazo para nuestros hermanos de Vinces, París Chiquito. Esmeralda Vera Zambrano, también muy bien, ya leímos. Amparo de Jesús Aro Morán dice: feliz sábado, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Dios le bendiga, mi querida hermana Amparito, también a usted y a todos los hermanos del kilómetro 31. Kiara Jurado Castro también está conectada. Kiara, ¿desde dónde estás sintonizando nuestra transmisión? Por favor, déjanos el comentario para saber desde dónde estás siguiendo nuestra transmisión. Muy bien, y se nos están yendo los mensajes, porque van llegando uno tras otro, gracias a las personas que se van conectando. Inés Reyes Vergara dice: buenas noches, mis queridos hermanos. Bendiciones para todos mis hermanos, pueblo de Dios. Amén. Buenas noches, mi querida hermana Inés, que el Señor me la bendiga. Bienvenida. Rita Tagua dice: buenas noches, queridos hermanos y amigos. Feliz sábado, Dios nos bendiga. Ya estamos en el Santo Sábado y es una alegría que podamos estar aquí juntos. En pie todavía, mis hermanos. Yesenia Nieto dice: buenas noches, pastor. Feliz sábado. Bendiciones para todos. Un abrazo para ti también, Yesenia, y para toda la familia Reyes Nieto. Ellos nos sintonizan desde Milagro. Eleneida S. Párraga, nuestra querida hermana Levy, nos sintoniza y ella dice: buenas noches, hermanos. Un feliz sábado. Ella nos sintoniza desde la iglesia de Durán, perteneciente al Distrito 2. Un abrazo, mi querida hermana Levy. Arelis Díaz dice: feliz Santo Sábado. Muy bien, bienvenida Arelis, que el Señor te bendiga, qué alegría tenerte aquí con nosotros. Aníbal Joel Párraga dice, feliz sábado desde Lima, Dios le bendiga, pastor. Así que estamos también sintonizándonos desde Lima. Un abrazo para ti también, mi querido Aníbal, que el Señor te bendiga. Arelis Díaz dice: feliz Santo Sábado. Beatriz Alexandra Salcedo dice: feliz Santo Sábado desde Argentina. Así que ya tenemos conectado a los hermanos de este lindo país de Sudamérica. Bienvenido a nuestros queridos hermanos. Noelia Carvajal dice: feliz sábado, mis queridos hermanos, desde el Perú. Así que estamos conectados. Verán cómo están conectados de Argentina, desde el Perú y desde algunos países de nuestro continente americano. Marisa Molina Castro dice: feliz sábado, mis hermanos. No se olviden compartir. Estos mensajes salvan vidas. Gracias a nuestra querida hermana Mariuxi, que ella es difusora, es parte del equipo de difusión de Reforma Visión y Reforma Estéreo. Leonor López dice: feliz sábado, hermanos, desde La Paz, Bolivia. Un abrazo para ti, mi querida Leonor, por estar conectada desde este bonito país de Bolivia. Muy frío, ¿verdad? La Paz, un frío muy rico allá. Linda Godoy dice: feliz Santo Sábado para todos los hermanos desde Guatemala. Ya tenemos conectados a los hermanos de Centroamérica. Gracias por estar conectada con nosotros, Linda. El Señor te bendiga. Nancy Galarza dice: feliz Santo Sábado, hermanos.
mis hermanos, muchas bendiciones. Un abrazo para mi hermana Nancy, para también mi hermano Julio y para toda la familia López Galarza, que se conectan desde Jardines del Salado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Narcisa Vanessa Solís dice, un saludo, hermanos, desde Ecuador. Narcisa, que el Señor te bendiga. Bienvenida. Magdalena Orellana dice, feliz sábado desde Machala. Nuestra querida hermana Maggie ya está conectada desde la ciudad de Machala. Y Liz Cosa Malón dice, un feliz sábado para todos desde el Perú. Qué alegría tener a todos conectados por las páginas de la cadena Libertad, Reforma Visión, Reforma Estéreo. También Encuentro Latinoamericano de Música Sacra, quienes van a retransmitir esta transmisión. Y no se olviden que también estamos por el YouTube. Si tú tienes un Smart y quieres verlo en pantalla gigante, puedes verlo en tu Smart en el canal de YouTube de Reforma Visión. Simplemente digitas Reforma Visión en el buscador de YouTube y ahí te va a aparecer nuestro canal. Le das me gusta y de allí para adelante te aparecerán todos los contenidos y las transmisiones que realiza Reforma Visión. Estamos muy contentos en esta noche de Santo Sábado. Gracias a todos los que están dejando sus comentarios. Les agradecemos mucho, mucho, mucho por estar sintonizando. Recuerden que esta es la última conferencia de la serie La Mujer, el Niño y el Dragón. Ha sido un largo recorrido el que hemos tenido tratando de identificar y profundizar estos símbolos proféticos del Apocalipsis. Y antes de finalizar en esta noche, queremos decirles que la próxima semana, a partir del día domingo, se unirán las páginas SMI Ecuador, Reforma Visión, Reforma Estéreo, para transmitir la serie del Apocalipsis. Ahora el tema será las 7 copas de ira sin misericordia. Así que les esperamos para continuar este estudio del Apocalipsis en el día domingo. El próximo domingo iniciaremos a partir de las 7:30 de la noche, hora de Ecuador. Bien, tenemos también más saludos. Gracias a todos porque van dejando allí sus saludos y se nos van acumulando, ¿verdad? Muy bien, queremos saludar bueno, aquí tenemos Linda Godoy, Narcy Galarza, Magdalena Orellana, Luis Pazmiño Crespo, nuestro querido Fer dice, saludos pastor desde Villa Bonita, desde Manabí, Villa Bonita. Gracias, Fer, por estar conectado. Arelis Díaz dice, saludos desde Ventanas. Muy bien, ya tenemos a la Iglesia de Ventanas también conectada en esta transmisión. Olga Sosoranga dice, feliz Santo Sábado, hermanos y hermanas, en el Señor Jesús. Flor María Rojas Llanos, feliz sábado, pastor, desde Luya, Amazonas, Perú. Así que ya tenemos a la comunidad del Amazonas peruano conectado en esta transmisión de Reforma Visión y Reforma Estéreo. Margarita Valdivia dice, feliz Santo Sábado, querido pastor, Dios nos bendiga en este día, saludos desde Lima, Perú. Un abrazo para mis queridos hermanos de Lima, que el Señor me los guarde, mucho ánimo y adelante, orando al Señor que nos guarde en medio de esta pandemia. Bien, ya hemos entregado los saludos, vamos ahora sí a iniciar y como siempre lo hacemos, recomendando que tengan la Biblia en sus manos, una libreta de apuntes y el esfero para registrar pensamientos, preguntas o textos bíblicos que ustedes vean que son importantes. Hoy producción va a colgar toda la serie en un solo link para que ustedes puedan descargar toda la temática en PowerPoint, todas las temáticas de estas 4 conferencias que hemos tenido. Así que vamos a pedirle a producción que vaya colgando también para que los hermanos puedan descargar. Vamos a hablar con Dios a través de la oración para iniciar el estudio de la palabra de Dios. Oramos. Querido y amante Dios, gracias por tu misericordia, querido Padre. Gracias por tu bondad, porque termina una semana, Señor, y sin ninguna novedad para nosotros. Y esperamos así también, Señor, que sea sin ninguna novedad para nuestros queridos hermanos que nos sintonizan a través del mundo. Gracias por la luz que derrama tu palabra. Gracias por todo el contenido profético donde nos advierte, Señor, sobre las situaciones que vamos a vivir y que vivieron ya nuestros hermanos. Ilumina nuestro pensamiento a través de tu Santo Espíritu. Regálanos la compañía de los ángeles santos, Señor, y que esté tu presencia en esta iglesia virtual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a iniciar con nuestra transmisión. Recuerden que ustedes pueden compartir esta temática y de hecho pueden hacerlo a través del Facebook a todos sus contactos. Pueden copiar también el link de la transmisión y enviarlo a sus contactos por WhatsApp y también pueden compartir la transmisión desde YouTube. Bien, la serie La Mujer, el Niño y el Dragón. Hoy vamos a estudiar
la parte medular de los 1260 días proféticos o años literales. Hemos venido estudiando e identificando los símbolos. Identificamos que la mujer representa la iglesia, que el sol representa la justicia de Cristo y que estar vestido del sol, como dice en el libro Apocalipsis capítulo 12:1, significa que la iglesia está revestida de Cristo y su justicia. Pero también vimos que el dragón se aprestaba a destruir al niño y a la iglesia, a la mujer, y que le fueron dadas a la mujer alas como de la gran águila, y dice que ella se elevó y fue llevada al desierto, donde fue sustentada por Dios por 1260 días. También hicimos un recuento sobre el significado de lo que el dragón persigue a la mujer. Bien, vamos entonces adelante, producción, y vamos entonces a iniciar con el tema de esta noche, cuyo título es La actividad satánica durante los 1260 años. Hoy vamos a profundizar qué es lo que hizo Satanás a través de los poderes religiosos y políticos para destruir a la iglesia de Dios. No te olvides que tú también eres esa iglesia hoy en día y que gracias a nuestros hermanos del pasado y su fidelidad, hoy nosotros también contamos con la alegría de tener un mensaje puro. Así que Dios nos ayude. Vamos adelante, mis hermanos, para continuar con esta temática. Por favor, producción, la siguiente vista. Habíamos especificado o explicado en la temática anterior que hay tres expresiones que se relacionan unas con otras en el libro de Apocalipsis y también en el libro de Daniel capítulo 7. Había la expresión 42 meses, había la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo, y había la expresión 1260 días. Estas tres expresiones proféticas que están escritas en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel, estas tres expresiones habíamos dicho que eran las mismas, sino que Dios quería mostrar de diversos ángulos el mismo mensaje profético, pero eran las mismas. Por ejemplo, habíamos explicado que para saber a cuánto equivalía el tiempo de 42 meses, lo que teníamos que hacer era multiplicar por 30 días que tiene el mes, y eso nos dio ya un total de 1260 días. Y allí comprobamos que 42 meses y 1260 días es el mismo periodo de tiempo y se refiere a la misma profecía, solo que de un ángulo distinto. Habríamos también comprobado que la expresión tiempo representa un año. Tiempos, plural, representa dos años y medio tiempo representa medio año. Y que si sacábamos el cómputo de un año bíblico que apenas tiene 360 días, dos años serían 720 días y medio año serían 180 días. Y que la suma de 360, 720 y 180 nos dan 1260. Así que de esta forma comprobamos que los 42 meses, el tiempo, tiempo y medio tiempo, y los 1260 días equivalen al mismo periodo profético. Eso ya lo estudiamos, pero quería recordarlo para que no te olvides que cada vez que veas esas expresiones se refieren al mismo periodo profético, solamente que presenta la profecía desde diversos ángulos. Bien, seguimos avanzando entonces con esta temática. Está interesante lo que Dios nos está revelando. Y ahora vamos a tener la confirmación del espíritu de profecía. El espíritu de profecía también nos confirma, hermanos, no solamente la Biblia, ni no solamente los cálculos matemáticos, sino que también el espíritu de profecía, la lumbrera menor, nos confirma que estos periodos de 42 meses, tiempo, tiempo y medio tiempo, y 1260 días, son el mismo periodo. Voy a leerlo y ustedes me siguen allí. Voy a leer lo que dice Conflicto de los Siglos, página 309. Dice así, los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo. Interesante. Los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el 538 y deberían terminar en 1798. Conflicto de los Siglos, página 309. ¿Qué le parece, mi querido hermano? Así que ya confirmamos en la Biblia, confirmamos a través de las matemáticas bíblicas
y confirmamos a través del Espíritu de profecía, como dice la palabra de Dios, en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y aquí ya tenemos tres testigos. Tenemos tres testigos que están con nosotros aquí, están con nosotros confirmándonos que precisamente los 1260 días, los 42 meses y tiempo y medio tiempos representan el mismo periodo, el mismo periodo. Muy bien, avanzamos producción. En la siguiente vista tenemos también un mensaje muy importante. ¿Qué sucedería durante este periodo de tiempo? ¿Qué iba a pasar durante los 42 meses, que son los mismos 1260 días y que son los mismos tiempo y medio tiempo? Producción nos confirma si estamos bien con la señal. Por favor, nos confirma. Bien, ¿qué sucedería durante este tiempo? Primero, en relación al poder perseguidor, dice que el poder perseguidor hablaría palabras contra el Altísimo. Esto es muy grave, mis hermanos, porque se refiere a la blasfemia de un hombre queriendo subirse al trono de Dios, queriendo ser adorado como Dios, queriendo ser obedecido como si su voz fuera la voz de Dios. Así que en relación al poder perseguidor, nosotros tenemos esta actividad. Segundo, dice que hablará grandes cosas y blasfemias a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. A esto se va a dedicar la bestia, el poder perseguidor. Pero Dios, mientras el enemigo intenta destruir a la iglesia, Dios levantará dos testigos que profetizarán. Esto también es una muy bonita. Esos dos testigos que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, ellos van a profetizar y ellos profetizaron allí en el lugar que simbólicamente se llamaba Sodoma y que representa a la Francia atea. También dice que la mujer huiría al desierto, la iglesia tendría que ir a un lugar inhóspito, bajo una situación inhóspita, vivir bajo el ambiente de la persecución. Tercero, dice que Dios sustentaría a la iglesia por 1260 días. Qué importante es esto, mis hermanos, saber, en primer lugar, que por mucho que Satanás quiera destruir a la iglesia, no va a poder destruirla porque Dios la protege, porque Dios la protege. Muy bien, vamos entonces con la siguiente vista, producción. ¿Son días literales o simbólicos los 1260 días? Según lo leímos en la última charla, vimos, según los textos de número 1434 y Ezequiel 4:6, que no son días literales, sino son días simbólicos. Y en profecía, un día equivale a un año. Allí están los textos bíblicos, ustedes los tienen allí, ustedes pueden revisarlo, ustedes pueden verlo, apuntarlo y confirmar lo que estoy diciendo. Un día equivale a un año. Entonces, si son 1260 días, se refiere a 1260 años. Y encaja perfectamente en el marco profético el dominio del papado y el trabajo que realizó durante este tiempo. Muy bien, vamos con la siguiente vista, por favor. Nos ayuda a producción. ¿En qué año y qué eventos nos muestran el inicio de los 1260 años? Esto es importante, mis hermanos, saber el año del inicio y saber los eventos que tenían que marcar el inicio, lo que tenía que suceder como muestra de que iba a iniciar este periodo profético. Vamos a ver en la siguiente vista lo que encontramos allí. Primeramente, los acontecimientos que marcarían el inicio de los 1260 días de Apocalipsis capítulo 12 y el inicio de la persecución papal, según dice en el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 4, nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Yo creo que simplemente con leer estos textos ya tu mente se viene, ¿cuál es ese poder religioso? Y Pablo dice, no, no se engañen, porque no ha de venir hasta que no se manifieste la apostasía. No podían iniciar los 1260 años de persecución papal sin que antes se manifieste un espíritu de apostasía dentro de la iglesia de Dios, donde se levante un poder dentro del pueblo de Dios a intentar echar por suelo la verdad, a intentar destruir los principios que nos distinguen como verdadero pueblo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, nadie se engañe porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Así que, no te olvides, no podían iniciar los 1260 días sin que hubiese apostasía. ¿Qué es apostasía? Es el alejamiento de los principios divinos, es el echar por tierra la verdad, es cuando las personas tienen nombres de creyentes, pero no viven de acuerdo a la fe que han recibido. Eso es apostasía. Dios nos ayude para que nosotros no estemos dentro de ese grupo. ¿Y qué confirma el espíritu de profecía? Tengo aquí en mis manos, y quiero recomendarles mucho, tengo aquí en mis manos el libro El Conflicto de los Siglos. Quiero recomendarles este libro, mis hermanos. Consigan este libro si no lo tienen. Si lo tienen, léanlo. Quiero recomendarles mucho la lectura del Conflicto de los Siglos, porque es un libro que nos deja mucha luz sobre los eventos apocalípticos y nos deja mucha verdad sobre lo que pronto vamos a vivir. Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos, página 47, párrafo 2, nos confirma lo que dice el apóstol Pablo, que primero vendría la apostasía. Escuchen cómo trabaja la apostasía. Y reflexionemos si acaso esto no está sucediendo en nuestras iglesias. Dice así. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de la iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Así que, ¿cómo entra la apostasía? La apostasía no entra de golpe, hermanos. No entra atropellando. La apostasía dice que entra poco a poco, solapadamente y a hurtadillas, pero luego que entra, dice que después va con más desembozo o con más energía, con más fuerza. Así que así sucedió con los hermanos en la antigüedad. Así sucedió con la iglesia primitiva. Poco a poco fue entrando. Pero una vez que entró, entonces fue progresando la obra de la mentira dentro de la iglesia de Dios. Y dice que las costumbres paganas penetraron en la iglesia cristiana. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros también se nos mete las costumbres paganas de la Navidad, del San Valentín y tantas fiestas que muchas veces, hermanos, no son sino más invenciones satánicas? Tengamos mucho cuidado. Y en muchos otros aspectos se nos puede estar metiendo la apostasía. Y dice más, el espíritu de avenencia y transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Hermanos, los cristianos fueron perseguidos, pero lejos de hacerle mal a la iglesia, la persecución le hizo bien, porque ese espíritu de odio que sentían a la iglesia, ese espíritu de persecución, dice que cortó durante mucho tiempo esa venencia, esa transacción, eso de que la iglesia se vaya acomodando al mundo, al paganismo. Es que la persecución mantenía un cristianismo puro. El que era cristiano lo era porque en realidad estaba convertido. Las iglesias no eran club social, sino que las iglesias eran verdaderos centros de enseñanza y aprendizaje y desarrollo espiritual. Pero cuando la persecución cesó, hermanos, miren que más peligroso es la calma que la persecución. Es mucho más peligroso. Escuchen lo que dice más. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó de lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles, por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y las razones de los hombres. Así que miren, a veces nosotros pensamos,
que es mejor tener una iglesia en paz. Hermanos, una vez yo escuché un pastor muy antiguo que él decía, la iglesia está bonita, claro, porque estaba como en paz, ¿no? Pero decía, qué terribles pecados habrá allí adentro. Otros quisieran que la iglesia siempre se mantuviese en paz. Hermanos, la persecución era beneficiosa para el cristianismo en la Edad Media, debido a que nuestros hermanos se forjaron con ese espíritu, fieles a Dios, a pesar de la oposición que el diablo les tejía delante de ellos. Pero cuando llegó la calma, cuando la iglesia pasó a ser de la iglesia perseguida, se empezó a elevarse a iglesia de Estado, entonces dice que la apostasía empezó a ingresar y el mundo y el paganismo se metieron dentro de la iglesia. La pregunta que nos haríamos hoy es, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos calma o necesitamos que revive el espíritu de la persecución? Vamos adelante para seguir viendo y ya nos dimos cuenta que el primer evento que tenía que marcar el inicio de los 1260 días es el control de el hombre de pecado a través de la apostasía. ¿Y cómo entró la apostasía? Poco a poco, solapadamente y a hurtadillas. Bien, vamos más adelante, por favor, con la siguiente vista. Mientras producción arregla la vista, quiero entregar saludos a las personas que van conectándose y queremos saludar a nuestra querida hermana Angélica Córdoba, que dice muchos saludos y feliz sábado. Ella se conecta desde Canadá, desde Canadá. Muchas gracias a nuestra querida Angélica por estar con nosotros. También a Linda Godoy, a Margarita Bazán, que dice feliz sábado, hermano, que Dios le bendiga desde Chimbote, Perú. Ahí están los hermanos de Chimbote. Bien, Shaila Durango dice feliz sábado, Pastor Raymond. Muchas gracias, mi querida Shaila. Gracias por estar conectada también. Un saludo. Daniela Bazán dice feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga. Así que, queridos hermanos, Satanás no trabaja de una forma directa. Satanás trabaja solapadamente para introducir la apostasía. Muy bien. Segundo, el segundo evento que tenía que ocurrir para dar inicio a los 1260 años es que debía este poder recibir poder, trono y autoridad. ¿Y quién le iba a dar el poder, el trono y la autoridad? La Biblia dice que el dragón. Veamos lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, 2, última parte. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esto es muy significativo, mis hermanos. No podía este poder perseguidor ejercer su autoridad si no la recibía. Y tenía que recibirla del dragón que representa a Satanás y que representa un poder político que trabaja con Satanás para perseguir al pueblo de Dios. En este caso, el imperio romano, como lo vamos a ver más adelante. Así que tenía que recibir del imperio, tenía que recibir el poder, tenía que recibir el trono y la autoridad. Más adelante vamos a descubrir cómo sucedió esto. Y quiero leer el espíritu de profecía. Conflicto de los siglos, página 47, párrafo 2. Dice, la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo. Y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo a la iglesia. Así que aquí vemos al emperador bautizándose cristiano, tomando, entre comillas, las vestimentas cristianas, pero aunque el mundo, la iglesia y las personas se regocijaron por este evento, dice que eso fue un evento que sirvió para que el mundo disfrazado de cristianismo se introduzca a la iglesia. Recuerda, mis hermanos, no podía iniciar esta profecía sin que existiera la apostasía y sin que recibiera del dragón el poder y la autoridad. Muy bien. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor, dice la sierva de Dios. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Así que en vez de el cristianismo convertir al paganismo, a través de Constantino, el emperador romano, fue el paganismo que conquistó al cristianismo. Hay un texto bíblico que dice, tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. A veces nosotros, mis hermanos, muchas veces sucede que nosotros nos convertimos al mundo y no trabajamos para que el mundo se convierta a Cristo.
Dios nos libre, mis hermanos. Vamos a la siguiente vista. Por favor, avanzamos. Bien, vamos a un momento a tener aquí mejor las vistas nosotros mismos. Bien. Dice Conflicto de los Siglos, página 48, párrafo 1, mis hermanos. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado. Así que esa mezcla, la apostasía, la mezcla del paganismo y el cristianismo, dio como resultado el desarrollo del hombre del pecado. Por eso decía yo, mis hermanos, no podía iniciar el tiempo de la persecución papal sin que primero suceda la apostasía y segundo, sin que el dragón le diera su trono, su poder y su autoridad a este elemento perseguidor de la iglesia. Así que esta amistad entre el paganismo y el cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado, que estaba predicho en la profecía como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás. Así que, mis hermanos, esta falsa religión, vestida de cristianismo, pero que dista mucho del cristianismo, dice que es un monumento de los esfuerzos de Satanás para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Mis hermanos, quiero hacer una pequeña pausa en este momento para que reflexionemos en esta parte de la profecía. Cuando el mundo se mete a la iglesia, hermanos, no resulta nada bueno. Es por eso que nosotros debemos tratar, en la medida que podamos, de conservar nuestra doctrina pura y tratar de no hacer amistades o avenencias con el mundo. No lo hagamos, porque los resultados son fatales. Bien, mis queridos hermanos, vamos a tener en este momento la primera pausa y luego regresamos para continuar con el estudio de los 1260 años. Ya vimos que no puede venir o no puede iniciar este periodo sin que la apostasía se manifieste primero, y la apostasía debía manifestarse dentro de la iglesia. Segundo, sin que este reciba la autoridad, el trono y el poder del dragón del Imperio Romano. Muchas gracias a todos por estar conectados. Vamos a la pausa y ya regresamos en un momento. Está muchos días de aquí, en un lugar más allá de este sol, donde la dicha y la paz son eternas, y un río desciende del trono de Dios, cual cristal que recorre la sangre. Mi hogar está muchos días de aquí, donde el mal nunca pudo triunfar. No existe allí el dolor ni la enfermedad, sus calles son de oro y joyas sin par. El león y el cordero conviven en paz. Cuando miro hacia allá, todo aquí es maravilloso. La esperanza renace en mi alma como un pájaro azul y pensar allá cada día. Cuando miro hacia allá, todo aquí es maravilloso, la esperanza renace en mi alma.
pensar, vaya cada día mi dulce hogar, cada día mi dulce hogar, cada día mi dulce hogar. Y bien, ya estamos de regreso nuevamente en la transmisión a través de Reforma Visión. Gracias por no haberse desconectado de esta transmisión. Esperamos de que con la ayuda de Dios podamos continuar avanzando en este estudio. Gracias a todos por estar conectados. Y bien, queremos leer los mensajes que ustedes van dejando aquí. Saludamos a Daniel Bazán, quien está también conectado desde Brasil. Saludamos a Maribel Espinel, que también nos deja un mensaje allí de bendición. Saludamos también a Patricia Tapeiro, que también está conectada, a Pauli Goats, a Willy Omar Montano Cruz, que también está conectado desde el Perú. Saludamos también a Justina Marmolejo, que dice, feliz noche, mis hermanos. Y Mercedes Sánchez dice, el Señor sea alabado. Muy bien, estamos aquí estudiando Apocalipsis capítulo 12 y lo estamos haciendo a la luz del espíritu de profecía. Luego vamos a entrar a la parte histórica. Bien, producción, nos confirma si ya estamos listos para poder continuar. Por favor, producción, nos confirma. Bien. Hemos visto hasta este momento, mis hermanos, que la amistad entre el mundo y la iglesia no da resultado nada bueno. El meter el mundo a la iglesia nunca resulta nada bueno ni nada positivo para el pueblo de Dios. Siempre ha sido así, mis hermanos. Cada vez que el mundo entra a la iglesia, ocurren cosas terribles. Bien, mientras producción soluciona el problema técnico, queremos seguir saludando a Shirley Mora, que nos está sintonizando desde la Iglesia del Deseo. Feliz sábado, Shirley, y ella está observándonos a través del YouTube. Aníbal Joel Parra dice, un dato que me da curiosidad es que en el 538 cayó el imperio de Babilonia literal, y 1000 años después inicia la supremacía de Babilonia espiritual. 538 al 1798. Sí, mi querido, las fechas muy parecidas, ¿verdad? Muy parecidas. Bien, vamos avanzando entonces, producción, y vamos a la siguiente vista. Con la ayuda de Dios, ya estamos aquí. Muy bien, ya estamos solucionando estos problemas técnicos y gracias a producción por ayudarnos con estos detalles importantes. Bien, vamos entonces a ver el inicio. Predicho. Bien, habíamos dicho que Apocalipsis decía que el dragón le iba a entregar su autoridad a este poder político. Conflicto de los siglos, página 52, dice, el dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Entonces empezaron a correr los 1260 años de opresión papal, predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Así que, mis hermanos, cuando el dragón le dio el trono, la autoridad y el poder a este poder perseguidor, es cuando iniciaron los 1260. Así que ahí tenemos ya, hermanos, algunos datos interesantes que nos pueden ayudar a ir identificando el inicio de la profecía. Primero, la introducción de la apostasía. Segundo, vimos cómo tenía que recibir autoridad. Vimos que la apostasía no ingresa de golpe, ingresa poco a poco, solapadamente y a hurtadillas. Pero luego que ingresa, lo hace con mucha fuerza. Bien, vamos entonces más adelante, producción, con la siguiente vista. ¿Cómo el obispo de Roma ascendió al trono? Es una pregunta muy interesante. Según los datos históricos que tenemos y las fuentes que poseemos, ustedes pueden buscar más fuentes y buscar más datos históricos para complementar o para ampliar
siempre digo, hermanos, nosotros nunca decimos que tenemos todo el conocimiento, eso es imposible. Cada mente ve la verdad desde un ángulo distinto y tú puedes también ver la verdad en los estudios que tú puedas realizar complementando con estas bases que nosotros damos. En las fuentes históricas nosotros encontramos que habían 4 obispos principales en las iglesias cristianas del mundo. Vamos a ver cuáles eran. Primero, teníamos nosotros al obispo de Constantinopla, al obispo de Jerusalén, al obispo de Roma y al obispo de Alejandría. Estos 4 obispos eran los 4 obispos principales del cristianismo. Y muchas veces ellos se disputaban el poder y el control de la iglesia. El de Jerusalén era muy importante debido a que la iglesia cristiana nació precisamente allí, en Israel. El de Constantinopla también era importante debido a que era la segunda capital del Imperio Romano. El de Roma era sumamente importante debido a que era la capital del imperio. Y por último, el de Alejandría, que también era una ciudad significativa en Egipto. Así que estos 4 obispos se disputaban el poder. Pero llama la atención, vamos a situarnos en el obispo de Alejandría. El prebístero Arrio, o obispo de Alejandría, él no creía que Cristo fuera Dios. Él dominaba 3 tribus bárbaros, los éruros, los vándalos y los ostrogodos, que estas tribus eran arrianas. Arrio, en cierta forma, hermanos, se oponía al levantamiento de un obispo principal. Y estas tribus arrianas, estas 3 tribus arrianas, estaban justamente apostadas en la Italia. Ya los vamos a ver en el desarrollo de este tema. Así que no podía surgir el obispo de Roma, constituirse como el obispo principal de la Iglesia Universal, mientras existiesen estos obispos. ¿Cómo ocurrió, hermanos, que el obispo de Roma se levantó hasta convertirse en el Papa? Vamos a ver en la siguiente vista. ¿Cómo el obispo de Roma se convirtió en el Papa? Esto es sumamente interesante. Dice en el Daniel capítulo 7, verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, hermanos, representa al poder católico romano, al papado. He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos primeros. Y este cuerno tenía ojos como de hombre y boca como ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Así que dice que el cuerno pequeño tenía que ser arrancados delante de él 3 cuernos. ¿Y quiénes eran estos 3 cuernos? Según los datos históricos, los 3 cuernos eran representados a las 3 tribus bárbaras arrianas que se oponían al levantamiento del obispo de Roma como obispo universal de la iglesia. Arrio no creía que Cristo era divino. Él creía que Cristo era creado. Y junto a él lo apoyaban los éruros, los vándalos y los ostrogodos. Estas 3 tribus bárbaras se oponían al levantamiento del obispo de Roma. Pero ¿cómo ocurrió esto? En el año 474, Teodorico asciende al trono de los ostrogodos y se convirtió en el más destacado de los monarcas de esta nación. En el año 488, Teodorico invadió Italia y mató a Odoacro, rey de los érulos, y se proclamó rey también de los érulos. Así que Teodorico ya era rey de los érulos y también era rey de los ostrogodos. El emperador Justiniano inició una guerra contra Teodorico en el año 508. Y ese año, 30 años después, finalizó esta guerra en el año 538. Allí, hermanos, Justiniano, que a propósito no vivía en Roma, sino que gobernaba desde Constantinopla, le dio el cuidado, la autoridad y el control de la ciudad de Roma al Papa, al obispo de Roma. De esa forma se cumple, hermanos, que el dragón le dio poder,
le dio autoridad y le dio su trono. Cuando Justiniano le cede el control de la ciudad de Roma al Papa, al obispo de Roma, año 538. Qué interesante, ¿verdad? Muy bien, vamos a verlo un poco más detallado esto. En la siguiente vista, el emperador Justiniano y el Papa. El emperador Justiniano le dio Roma al Papa cuando decretó que el Papa debía estar por encima de todas las iglesias cristianas de la tierra, el obispo de Roma. Debía ser el obispo principal. El emperador lo nombró y estableció el papado en el año 538 después de Cristo, cuando Belisario, el general del emperador, sacó a los ostrogodos de Roma. Roma le dio su trono. Así que, mis hermanos, de esos cuatro obispos principales, quien recibió el apoyo del Estado, del imperio, fue el obispo de Roma. Y después de haber derrotado a Teodorico y haber arrancado los tres cuernos, los cérulos, los vándalos, los ostrogodos, que eran tres tribus bárbaras que se oponían al levantamiento del papado, después de haber derrotado y destruido estas tres tribus bárbaras, entonces Justiniano, en el año 538, le cedió el control de Roma, de la ciudad de Roma, al papa o al obispo de Roma. De esa forma se cumple que el dragón le dio su trono, le dio su autoridad y le dio su poder. Interesante, ¿verdad? ¿Qué te parece? Déjanos tus comentarios sobre este punto que estamos analizando. Bien, espero que estemos comprendiendo cómo el obispo de Roma se encumbró. Esa teoría de que Pedro fue el primer papa y que la autoridad de Pedro pasó al papa o al obispo de Roma es un engaño, mis hermanos. Es un engaño terrible que no puede ser sostenido ni con la Biblia ni con la historia. No se puede sostener. Es un engaño terrible. Pero ya estamos viendo cómo ocurre que el obispo de Roma se nombra o llega a ser el obispo principal de la Iglesia Universal. Primero, arrancando los tres cuernos que estaban predichos en el capítulo 7. ¿Quiénes eran esos tres cuernos? Los cérulos, los vándalos y los ostrogodos, que eran tres tribus bárbaras que estaban bajo el control del prebístero de Alejandría de Arrios. Muy bien. Justiniano dice que desde el año 508 al 538 luchó contra Teodorico, lo derrotó, y una vez que lo derrotó, en el año 538, lo nombró al obispo de Roma como el obispo principal de la cristiandad. Y allí el obispo de Roma se transforma en papa. Le da la autoridad en Roma, le cede la autoridad en Roma, donde estaba el trono de los emperadores romanos, por eso dice que el dragón le dio el trono. Lo nombra obispo universal de la iglesia cristiana, por eso dice que le da autoridad y le da dominio, porque de ahí en adelante el obispo de Roma, desde esa fecha, 538, jugaría un papel importantísimo, hermanos, importantísimo en el levantamiento y caída de imperios. Ningún rey se podría sostener si no era sostenido por la autoridad papal. Vean cómo sucede estas cosas. Simplemente viendo y revisando la historia nos damos cuenta de esto. Así que la teoría de que Pedro fue el primer papa no es bíblica ni tiene sustento histórico. Vamos a avanzar, mis hermanos. En la siguiente vista tenemos nosotros la actividad durante el papado durante los 1260 años. La Biblia predice, hermanos, lo que iba a ser el papado. Dice Apocalipsis 13:10, dice, si alguno lleva en cautividad. Y luego dice, si alguno mata a espada. Así que ahí tenemos las dos actividades que estaban predichas para el desarrollo del papado. Primero, iban a llevar en cautividad y segundo, iban a matar. Estaba profetizado. Mira cuán interesante es la profecía bíblica. ¿Y qué más dice Apocalipsis 17:6 en la siguiente vista? Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con grande asombro. Confirma, hermanos, Apocalipsis 17:6 lo que dice Apocalipsis 13:10. Cuando dice que vio a la mujer, al poder católico romano, dice que la vio ebria de la sangre de los santos y de los mártires. Esta es una declaración terriblemente espantosa, hermanos, terriblemente espantosa, que un poder político religioso se embriague de la sangre de los santos hijos de Dios no es cosa pequeña, no es cosa pequeña. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que siempre concluir en lo siguiente. La unión del Estado
con la iglesia nunca producen buenos resultados. Y lo tenemos en esta profecía, 1260 años de oscuridad social, religiosa, de la ciencia. No hubo ningún avance en la humanidad durante este periodo. Pero más terrible era que quienes intentaban investigar algo eran quemados, muertos, torturados por la iglesia dominante, que recibió la autoridad del dragón del Imperio Romano. Muy bien, no sé si estamos con las vistas, producción, por favor nos confirma para seguir avanzando. Queremos seguir avanzando en esta transmisión. Bien, ¿cómo hizo Roma para tomar el control del mundo? Porque habían cristianos fieles que se daban cuenta que lo que estaba sucediendo con el levantamiento de este obispo no convergía con nada que diga la cristiandad, no convergía con el espíritu del cristianismo, el que alguien se levante creyendo ser superior a los otros. El Señor Jesús dijo, todos vosotros sois hermanos. Y eso es así, mis hermanos. Todos somos hermanos. Nadie tiene que imperar, someter la conciencia de otro, porque el único que somete la conciencia es el Espíritu Santo por el poder de Cristo. Pero para poder someter, hermanos, someter la conciencia, Roma hizo lo siguiente. Lo primero que hizo fue prohibir la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Quiero leer lo que dice Conflicto de los Siglos, página 49. Bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Y para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesitaba que ellos ignoren las sagradas escrituras. Hermanos, ¿qué hizo Roma? Roma quitó la Biblia, prohibió la Biblia, la lectura de la Biblia, porque sabía que la lectura bíblica le haría mucho daño a las creencias que él deseaba implantar. Ahora la pregunta y la reflexión es esta, mis hermanos. Hoy no hay un poder que nos esté quitando la Biblia, humano, pero sí hay muchos cristianos que están descuidando el estudio de la Biblia. Más pasan tiempo en las redes sociales que estudiando la palabra de Dios. Y estos cristianos que están experimentando esto, ellos van a pasar por la experiencia de la apostasía conforme le pasó a los hermanos primitivos. Sabe Satanás que quitando la Biblia, la ignorancia prevalece dentro del pueblo de Dios y en vez de ser una luz, se torna una oscuridad en el mundo. Bien. Luego dice, por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia, no se permitía a la gente que la leyese ni la tuviese en sus casas. Así que el primer paso para tomar el control del mundo fue someter a los pueblos a través de la ignorancia de las escrituras. Segundo paso, introdujo la idolatría. Satanás introdujo la idolatría. Quitó la Biblia, ahora sí pudo introducir la idolatría. ¿Cómo lo hizo? Dice, no tardó en iniciar esta obra para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo, se introdujo gradualmente el culto cristiano de la adoración de imágenes y de reliquias. Hermanos, quitó la Biblia. Una vez que quitó la Biblia, entonces lo que hizo fue sencillamente meter la idolatría. Y estaba leyendo unos datos históricos. ¿Saben cuál fue la idea, según los historiadores, de utilizar imágenes dentro del culto? Dice que eran para poder enseñarles la verdad a aquellos que no sabían leer. Esa fue la excusa que se utilizó. Allí yo dejo, hermanos, dejo en los materiales, dejo escrito donde ustedes pueden encontrar esa información para que se den cuenta cómo el enemigo, como dice, trabaja a hurtadillas, se mete por debajito. Les hizo creer que era una forma pedagógica de utilizar para enseñarle a las personas que no sabían leer la verdad. Les hizo introducir imágenes. Y poco a poco estas imágenes fueron tomando fuerza hasta que se adoraron. Hasta el día de hoy se adoran. Muy bien, vamos con la siguiente vista. En la siguiente vista, allí tenemos las imágenes y los cuadros fueron introducidos al principio en la iglesia, no para que fuesen adorados, sino para que sirvieran como libros que facilitarían la tarea de enseñar a los que no sabían leer. Increíble, ¿no? Así que mira cómo trabaja el diablo. Vamos a la siguiente vista. Lo tercero que hizo, quitó la Biblia, introdujo la adoración de imágenes. Lo tercero, cambió el día de adoración del sábado por el domingo. ¿Cómo lo hizo?
Dice, obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó contra el cuarto mandamiento. Esto es muy delicado, mis hermanos. Hoy nosotros también tenemos líderes en la iglesia, y cuando no escogemos bien los líderes de la iglesia, cuando la iglesia no escoge bien a sus directores, hermanos, esto es peligroso, porque los directores inconversos introducen apostasía en la iglesia. Los líderes inconversos introducen apostasía en la iglesia. ¿Y qué hizo Satanás para que el domingo sea muy bonito y el sábado sea despreciado? Dice así: para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. ¿Y acaso no es ese el mismo argumento hasta el día de hoy? Cuando algunos les preguntan a protestantes y católicos por qué guardan el domingo, ellos dicen porque es el día de la resurrección. Los protestantes ni siquiera saben que eso fue una institución católica. Así que miren cómo Satanás prohibió la Biblia, introdujo imágenes, cambió el día de adoración del sábado por el domingo. Bien. Y una vez que concretó todo esto, mis hermanos, ahora sí, tomó el control de las conciencias de los seres humanos, ahora sí, quienes no se sometieron a sus designios, empezó a perseguirlos. Vamos a la siguiente vista, producción. Y vamos a ver el nacimiento del Tribunal de la Inquisición. Como Roma no pudo someter a todos los creyentes, no los pudo someter, entonces Roma utilizó la fuerza para perseguir al pueblo de Dios. No los pudo someter, entonces utilizó la fuerza. Y allí nace en el siglo XIII, se establece la más terrible, dice Conflicto de los Siglos, página 56, la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos. Así que mira mi hermano, mira mi hermana, ¿cómo sucede esto? No pudo dominar a la iglesia, a los creyentes que estaban fieles, no los pudo dominar de buena forma, entonces los persiguió. Vamos a hacer una pequeña pausa mientras corregimos un problema técnico acá en nuestro dispositivo. Vamos a tener una pequeña pausa y ya regresamos. Recuerda que estamos en la última conferencia de la mujer, el niño y el dragón. Estamos viendo cómo poco a poco Satanás toma el control, cómo se sube al trono y empieza a gobernar el mundo a través de la ignorancia de las escrituras. Mucho cuidado, no sea que nosotros también vayamos a caer en este tipo de ignorancia de la palabra de Dios. Vamos a la pausa y ya regresamos. No se vayan. Thank you.
Muchas gracias por estar todavía conectados en la transmisión que estamos teniendo en esta noche a través de Reforma Visión. Y vamos a continuar entonces con nuestra temática. Habíamos visto que Satanás introdujo la apostasía, que recibe poder y autoridad cuando el emperador Justiniano le cede el dominio de la ciudad de Roma, de esa forma le da el trono, y también lo nombra obispo universal de la Iglesia Cristiana Mundial, entonces le da la autoridad, el dragón, el poder político dominado por Satanás. Bien, y ahora, como no pudo someter la conciencia de todos, porque no todos se dejaron dominar, habían algunos que sí leían la Biblia y trataban de tener partes de la Biblia, aunque eran perseguidos, y de esa parte vamos a verla, habían muchos que no se quisieron dejar someter por la adoración de imágenes, no la aceptaron, y hubieron muchos que se dieron cuenta que el domingo no era el día de reposo. Así que a ellos les ocurre que se levanta la llamada Santa Inquisición en el siglo XIII, un poder para destruir. Quiero que vean en las siguientes vistas, por favor, quiero que vean, he tomado algunas informaciones y hoy me he hecho acompañar de este libro, que también se los recomiendo mucho. Este libro se llama Inquisición. Es un volumen muy detallado sobre cómo funcionó la Inquisición. Este libro no lo escribimos en la iglesia, por si alguien quiere saberlo. Este es un libro que está elaborado por personas que han estudiado la historia, un sesgo religioso. Por lo tanto, la información que vamos a tener a continuación es una información que no tiene ningún carácter religioso. Son eventos que ocurrieron, mis hermanos, reales y atroces ocurrieron. Así que aquí me he hecho acompañar también de este libro. Bien, vamos entonces a ver la siguiente vista. Primer instrumento que tenemos a continuación, ustedes lo tienen ahí en pantalla completa, se le llamaba la doncella de hierro, las personas eran introducidas allí y una vez cerrado el cofre se introducían una especie de punzones de hierro en partes del cuerpo no letales y la persona podía pasar mucho tiempo allí agonizando. Si una persona no creía en las cosas que la iglesia enseñaba, entonces era torturado de esta forma. Allí quedaba agonizando hasta morir la doncella de hierro. Bien, vamos a la siguiente vista. El siguiente instrumento tan terrible es el que vemos allí. Se le llamaba espada del verdugo. Esta espada se la utilizaba para decapitar a los herejes, como se les conocía, aquellos que discrepaban con la doctrina de la Iglesia Católica. Bien, vamos a la siguiente vista. Miren cuántos instrumentos. Por eso Elena de Guay dice que Satanás estaba en esos concilios, que él dominaba la mente. Y todos estos instrumentos de tortura, verdaderamente, hermanos, tiene que haberlo diseñado una mente satánica. Vamos a la siguiente vista, por favor, producción. La siguiente vista. Allí tenemos el hacha, otro instrumento que era utilizado para matar a los cristianos. Los decapitaban, tanto la espada como el hacha eran instrumentos de decapitación. Vamos al siguiente, por favor. Tenemos el siguiente, la guillotina. Y esta guillotina o este instrumento toma el nombre debido al médico Joseph Ignaz Guillotin, quien propuso una ley para que las personas que eran castigadas con la muerte, de la pena de muerte, no sufriesen tanto, porque obviamente la espada y la hacha no eran tan benéficas ni benévolas, ¿verdad? Entonces él propuso la guillotina, que él dijo es un método rápido e indoloro de morir. Pero la ciencia y la neurología ha comprobado que mientras una cabeza era cortada y iba dando vueltas hasta caer en el cesto, dice que la cabeza sabía que era una cabeza decapitada. Eso lo confirma la neurología. Así que no era nada benéfico en realidad. Vamos a la siguiente vista, por favor, producción. El siguiente elemento de tortura. El siguiente elemento de tortura lo tenemos a continuación. Me interesan las imágenes, por favor, producción. Me interesan las imágenes. Muy bien, gracias. Allí tenemos, a este se llamaba el garrote. Esto simplemente era que daban vuelta. Ustedes ven ese instrumento que está atrás. Y a medida que daban la vuelta, entonces se iba ajustando una placa de metal y iba haciendo morir a la persona estrangulada. Pero hubo una versión que también tenía una especie de punzón que era colocado aquí en la parte baja de la cervical. Y cuando daban la vuelta, esta parte, ese punzón, dice que fracturaba la columna vertebral en el área cervical. Fíjense esa tortura.
y luego moría por asfixia la persona. Terrible, hermanos, terrible. Era una mente satánica el que impulsó a este tribunal de la Inquisición. Murieron muchísimos. Vamos a la siguiente vista, por favor, producción. Como digo, me interesa mucho que vean las imágenes. A este se le llamaba las jaulas. Se colocaban en una parte alta y se colocaban a los cristianos desnudos allí a soportar frío y sol. Dice que morían de hambre y por la inclemencia del tiempo. Y allí dice que eran quemados por el sol y por el frío. Y dejaban los cuerpos hasta que se deshagan, hasta que se desbaraten. Miren, hermanos, todo eso vivieron nuestros hermanos de la antigüedad por ser fieles. Vamos a la siguiente vista, por favor. Mi querido Jonathan, allí tenemos la rueda para despedazar. Ustedes tienen la imagen allí. Una vez que se daba vuelta a la rueda, se iban fracturando hueso por hueso, descoyuntando cada articulación del cuerpo. Era una tortura terrible y la persona no podía morir, pero ahí estaba sufriendo hasta que de tanto dolor fallecía. Terrible, hermanos, terrible, terrible, terrible. Esto, como digo, tiene una connotación histórica, porque ustedes pueden encontrar en los museos. En la ciudad de Lima hay un museo de la Inquisición, aquí en Sudamérica. Creo que es el único que hay en Sudamérica. Y es increíble que todavía esos elementos de tortura estén allí. Bien, vamos más adelante en la siguiente vista. Estamos viendo los instrumentos de tortura que utilizó la Inquisición. Allí tenemos a la sierra y ustedes ven la imagen. ¡Qué atroz! No necesitamos explicar las imágenes, porque allí están. Las imágenes que ustedes ven son suficientes. Eran literalmente aserrados los cuerpos de los cristianos. Vamos a la siguiente, por favor. Esto es terrible. La cuna de Judas, la imagen que usted tiene, el creyente, el cristiano, era colocado desnudo sobre una punta en forma de pirámide. Esa punta de pirámide caía, estaba sobre el ano, sobre el recto. Y dice que el verdugo tenía el control a tal punto que hacía caer nada del peso, como hacía caer todo el peso del cuerpo sobre esa punta. O también dice que tenía la facultad para, con ciertos movimientos, hacer que el cuerpo suba y baje y caiga ferozmente sobre esa punta. Terrible, hermanos. Esto es atroz. Esto es atroz lo que hizo este poder católico, hermanos. Terrible. Bueno, nos duele mucho tener que decirlo. No estamos en contra de nadie, pero esto sucedió y es real. Vamos a la siguiente vista. Por favor, la siguiente vista. Aquí tenemos la cigüeña. Miren en qué posición quedaba la persona. Dice que a los pocos minutos se provocaban fuertes calambres en los músculos abdominales y en el recto, en el pectoral, en la cervical. Y estos calambres dice que producían una agonía atroz, una agonía atroz. Y dice que como estaban de esa forma, las personas muchas veces eran golpeadas, eran pateadas, eran quemadas y eran mutiladas. Y ellos sin poder defenderse, simplemente por creer en que no debían adorar imágenes, por creer que la Biblia debía ser estudiada. Terrible, hermanos, terrible. Vamos a la siguiente vista, por favor, producción. En la siguiente vista nosotros tenemos el potro. Este era un elemento de estiramiento donde se acostaba la persona en esa maquinaria y se iban estirando las articulaciones hasta arrancarlas, las manos, las piernas, o en otros casos hasta arrancar la columna vertebral. Era una cosa terrible. Bien, ustedes que van a tener los materiales los van a ver y lo van a leer con más detenimiento. Vamos con la siguiente vista, por favor. ¿Qué dice el espíritu de profecía? ¿Qué dice el espíritu de profecía sobre esto? Dice así la sierva de Dios en Conflicto de los Siglos, página 53, párrafo 1. Días azarosos fueron aquellos para la iglesia de Cristo. Hermanos, fueron días terribles para la iglesia de Cristo. Vamos a ver lo que dice la Biblia en la siguiente vista, producción. Hebreos 11, 36 al 38 dice, otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. A esto se refiere, hermanos, cuando la Biblia dice que la mujer tuvo que huir al desierto. Hermanos, fueron situaciones terribles que tuvo que vivir la iglesia de Cristo en manos de un poder perseguidor. Terribles, hermanos. Que alguien que cree en Cristo haya propinado semejantes atrocidades a los seres humanos solamente por disentir, por creer de forma distinta. Esto es increíble, hermanos, y verdaderamente
nos duele mucho en el alma tener que presentar esto. Amamos a nuestros hermanos católicos, los amamos de todo corazón. Sabemos que entre ellos está el pueblo de Dios que va a unirse a este pueblo. Va a unirse cuando escuche el llamado a salir de ella por lo mío. Pero esto sucedió, esto es real. Y como lo digo, no lo digo yo, hermanos. Toda la información la he tomado de este libro, de este volumen llamado Inquisición, que es un volumen editado en Europa, de donde han sacado toda la información de los datos históricos, de las atrocidades que hizo la Inquisición allí en la Edad Media. Terrible, hermanos. Bien, vamos a continuar con las vistas. En la siguiente vista tenemos lo siguiente. Los días de persecución debían ser acortados. Hermanos, créanse que si los días de persecución no se acortaban, los santos hijos de Dios, finalmente Satanás lograría su objetivo, que era destruirlos. Mateo 24:22 dice, si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eso dice la palabra de Dios, Mateo 24:22. Y esa profecía se aplica a los 1260 días. Tenían que ser acortado el tiempo. Conflicto de los siglos, página 270, dice, la persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. ¿Cómo lo acortó? Dice, debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, las persecuciones cesaron antes de 1798. Dios envió auxilio a los reformadores. Por eso nosotros tenemos que valorar, hermanos, lo que ocurrió en la reforma protestante. Y da mucha tristeza hoy que los reformadores, los que han quedado de la reforma protestante, hoy estiran los brazos al poder perseguidor del papado. Hermanos, la iglesia católica no cambia. Así dice el conflicto de los siglos. No ha cambiado nunca. En 2000 años no ha cambiado. No va a cambiar, hermanos. No va a cambiar nunca. Más de 1000 años no ha cambiado. Así que Dios envió un pequeño socorro. Y eso es lo que tenemos aquí. Vamos a la siguiente vista. ¿Qué pasó en el año 1798? ¿Qué sucedió? ¿Por qué tomamos nosotros el año 1798 como el año de la finalización de los 1260 días? Primeramente, vamos a empezar con los sucesos. Aquí entra, en esta parte de la historia, mientras la Iglesia Católica sometía al mundo, sometía emperadores, sometía reyes, sometía imperios, sometía personas, dominaba la conciencia y nadie podía levantarse contra este poder, de pronto aparece un personaje significativo en la historia, Napoleón. El 15 del mes de diciembre, Napoleón dice que entra en Milán, octubre, entra en Milán, y dice que él en ese momento anunció que iba a entrar a Roma, pero algo lo detuvo y no entró a Roma. Pero luego sucede algo interesante, el 28 de diciembre de 1797, la Guardia Vaticana asesina a un embajador francés, y eso hizo que Napoleón envíe el siguiente año al general Louis Alexander Berthier, conocido como el general Berthier, que nosotros siempre lo hemos escuchado. Y el general Berthier, el 17 de febrero, recibe a una delegación de cardenales antes de entrar a Roma, y ellos aceptan pagar 30 millones de escudos, que es la moneda de ese tiempo, para evitar que el general Berthier entre a Roma. Napoleón aceptó eso, pero el Papa no cumplió con el pago de lo que tenía que hacer. Por lo tanto, el general Berthier fue enviado a marchar sobre los estados pontificios. Las tropas francesas entraron a Roma el 15 de febrero de 1798, exactamente como estaba predicho en la profecía, mis hermanos. Dios no hace nada antes ni hace nada después. Dios hace las cosas a su tiempo. Y de esa forma tomó prisionero al Papa, lo llevó preso donde murió en el exilio. Allí se cumple la profecía de Apocalipsis capítulo 13 que dice que la bestia iba a tener una herida mortal. Esa fue la herida mortal que recibió el papado. Cuando estaban ellos en su apogeo, de pronto fueron sometidos. Y nunca más la Iglesia Católica ha tenido poder como lo tuvo en esos años, en 1260 años. Pero va a recuperarlo, ya te lo voy a mostrar. Vamos a la siguiente vista. Eso ocurrió en el año 1798. Mira cómo Dios cumple su plan. La agenda que Dios desarrolla, Él la cumple. Pero mi hermano, hoy ya no se trata del dragón y la iglesia de la Edad Media.
hoy ya se trata del dragón y el remanente, del dragón y tú que eres parte del remanente. De eso se trata. Vamos a ver qué dice en esta siguiente vista. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Muy interesante este texto. Ya no le hace guerra a la mujer, ahora le hace guerra a la descendencia de la mujer. ¿Quiénes son esa descendencia? Son los creyentes que se sostuvieron fieles, que se sostuvieron firmes. Nuestros hermanos de la Edad Media, ya ellos dieron testimonio de la verdad. Hoy el diablo está atacando a los remanentes de la reforma, a ti y a mí, nos está atacando. Pero si nosotros somos piadosos, el diablo nos va a atacar. Y dice, ¿quiénes son ese remanente? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiero detenerme aquí, hermanos, ya casi al final de esta conferencia, diciéndoles, Satanás no persigue a todas las iglesias. No, mis hermanos. Satanás persigue a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. A ellos persigue Satanás. El resto de las iglesias las tiene controladas bajo su poder, bajo su estandarte. Por lo tanto, no las persigue. Ya Satanás no persigue a la iglesia de la Edad Media. Hoy Satanás se prepara para perseguir al remanente, a ti y a mí si somos fieles. Ya no es hoy con la iglesia de la antigüedad, ahora es contigo y conmigo. Mi querido hermano, al finalizar esta serie, quiero hacerte una reflexión. Quiero que medites un poco. ¿Estamos preparados para afrontar la persecución que se viene próximamente? ¿Por qué los instrumentos de la Inquisición todavía están guardados, hermanos? ¿Por qué todavía se los conserva? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué hay muchos viajes desde el Papa anterior, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual? Hoy el Papa está visitando Irak, un país netamente musulmán, pero que ya fue controlado por el poder de los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, ahora el Papa visita este país musulmán. Hermanos, muy pronto la Iglesia Católica revivirá el espíritu de la persecución. Pero para ello tú y yo tenemos que ser fieles, porque nosotros también tendremos que dar testimonio de Dios y de su palabra. Que el Señor nos ayude a prepararnos y sepamos que la historia se repite. Lo que hizo Satanás en la antigüedad lo va a hacer también ahora. Dios nos guarde. Esperamos que este programa haya sido de bendición para ti. Y toda esta serie sean de bendición para cada uno de nosotros. Quiero saludar nuevamente a nuestros hermanos que se han conectado, a Henry, Natanael Segura, Sarita Peña, Amparo de Jesús Morán, David Reyes, Patricia Tapiero, Alba Bonilla y Justina Marmolejo. A todos los que se han conectado a través de las páginas de la Cadena Libertad, muchas gracias por estar conectados aquí. Vamos a finalizar con una oración. Vamos a orar. Querido y amante Dios y Padre nuestro, gracias damos, Señor, por la vida. Gracias damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias damos por la fidelidad de nuestros hermanos en el pasado. Pero ahora, Señor, nos toca a nosotros y necesitamos de ti, Señor. Si no, no podremos hacer frente a los eventos que están próximos a venir. Que nos ayude, Señor, a capacitarnos, a no descuidar el estudio de tu palabra, a profundizar en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Déjennos sus comentarios qué les pareció la temática de hoy y la serie que hemos estudiado. Si tienen algún otro aporte, por favor, déjennos allí las páginas, los textos de la Biblia o del Espíritu de Profecía o los datos históricos que nos pueden servir a ampliar estos temas. Recuerden que esta conferencia estará grabada aquí, estará subida aquí en la página de Reforma Visión y Reforma Estéreo y en YouTube también, en el canal de Reforma Visión. Así que ustedes pueden ver el video, repetir la enseñanza y recapitular algunos datos si algún dato se pasó. También que la próxima semana estaremos estudiando la temática sobre las copas de ira sin misericordia. Prepara tu corazón, que el Señor te bendiga. Nos vemos, hasta pronto.
y contigo siempre avanzar hasta el final. Quiero de tu amor al mundo dar, tu verdad divina reflejar por tu gran bondad. Solo con tu ayuda tú vayas, yo iré por la eternidad. En las huellas del Maestro está nuestro gran ejemplo al servir sin nada que esperar. De su amor incomparable, predicar en todas partes y seguir. Al enfermo quiero visitar, al caído poder levantar, es tu voluntad. Lo que tú me digas yo hablaré, donde tú me guíes yo iré, en tus pasos fiel. Solo con tu ayuda yo podré vida imitar, y donde tú vayas yo iré por la eternidad. En las huellas del Maestro está nuestro gran ejemplo al servir sin nada que esperar. De su amor incomparable predicar en todas partes y seguir en tu luz. En las huellas del Maestro está nuestro gran ejemplo al servir sin nada que esperar. De su amor incomparable predicar en todas partes y seguir en tu luz. En tus huellas, mi Jesús.